7:30 de la mañana, desayuno liviano, porque nos vamos a meter un entrenamiento con un tal Denis Quimeto. Esto es el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, de Colombia. Vienen los atletas de diferentes disciplinas a entrenar a diario. Todo ese revuelo que esté atrás se debe a una sola persona y es nada más ni nada menos que el actual poseedor del récord mundial de maratones, el maratonista más rápido del mundo. Es el keniata Denis Quimeto. Está acá en Bogotá, Colombia. Mañana va a correr la media maratón de la ciudad y ahora está junto con la gente sacándose fotos, muy abierto a todo, y cuando terminemos con las fotos vamos a hacer unas vueltitas a la pista, así que un lujo realmente poder entrenar con Denis Quimeto, el hombre récord del maratón mundial. Muchas gracias a todos por haber asistido a la convocatoria. La verdad es no solamente un honor, sino un placer poder estar en una pista con dos de los mejores corredores del mundo, nuestro récord maratón mundial de maratón y nuestro 4 veces campeón de la media maratón de Bogotá. Lo que vamos a hacer ahora es un entrenamiento con ellos simplemente para compartir un poco. Ya saben, la carrera es mañana, no va a ser algo fuerte, simplemente hacer un calentamiento en la pista, en los carriles de afuera, suave con ellos. Van a ser apenas 10 minutos y luego organizamos unos grupos para unas pasaditas de 400 en grupos con ellos y acabamos. Es un trabajo de media hora. ¿Listo? 10 minuticos afuera, vamos a correr. 10 minutos. Vamos, porfa, 10 minutos suave. El lujo de decir que le voy ganando a Denis Quimeto, voy adelante de Denis Quimeto. Para tener una idea de lo que corre este animal, te dijeron 10 minutos de entrada en calor, a ritmo suave, a 4:20 va, suave, en calor, como para empezar, para entrar en calor. Yo dije que por 10 metros fui adelante de Quimeto. Técnicamente lo hice. ¿Vos podés decir que técnicamente hoy sos el entrenador de Quimeto? Claro. ¿Técnicamente sí? Sí. Por unos minutos sos el coach de Quimeto. Hoy le estoy diciendo qué hacer. ¿Viste?
Misión cumplida, un lujo que nos dimos, un gusto, de verdad, poder correr con el número uno del Maratón Mundial, con Denis Kimeto. Así que estamos todos muy contentos, gracias a que esta carrera lo trajo, a la maratón, a la media maratón de Bogotá. Gracias a Adidas que hizo posible que estemos acá. Un gusto, ¿eh? Un lujazo. Fin de actividad, estamos acá con un conocido, también un amigo de los medios, Carlos, creador de Soy Maratonista, una página que seguramente todos conocen. Carlos compartió con nosotros también la actividad de acá con Kimeto. ¿Qué nos puedes contar, Carlos? ¿Qué, sí, cómo no, fue tu impresión? Bueno, Colo, encantado de haber podido correr con Kimeto y contigo también, que te tenía varios años sin ver. La verdad que una experiencia muy interesante poder correr con un atleta de este nivel. El corredor que, bueno, detenta el récord mundial en maratón, y además tuvimos la oportunidad de tener una experiencia muy privada, pues muy exclusiva, en donde estas personas apenas estuvieron con el Adidas Energy Team de Colombia, que no pasan de 50 corredores, y nosotros al lado tomando fotos, videos. Eso la verdad que no tiene precio. Estoy muy agradecido de haber podido ver esto, y además la calidad humana, como tú mismo me resaltabas, de este corredor. Ellos como también felices con esto también, disfrutando de otra cosa, es diferente a lo que se disfruta o lo que se vive en una carrera, disfrutando de estar con la gente, con los corredores, sí, que lo admiran. Yo creo que es interesante porque imagínate, el hombre que tiene el récord mundial de maratón, pero es un hombre que a lo mejor camina en la calle, en un centro comercial, y la gente no sabe quién es. Exacto. Entonces llegar a un sitio en donde nosotros sí valoramos, sabemos quién es, lo reconocemos. Creo que eso también para él es una satisfacción. Sí, por lo menos la sonrisa no se le borró en toda la vuelta. Y me llama la atención porque mañana tiene una competencia importante, sin embargo está aquí con nosotros, tomándose fotos, teniendo mucha paciencia. Nunca le vimos mala cara, firmando nada, autógrafo. Todo lo contrario, demasiada paciencia, no sé. Sonrisa permanente. Exactamente, siempre sonriendo. Y eso me llama la atención. No es primera vez que lo veo. Como te decía, tuve la oportunidad de estar con Geoffrey Mutai y con Kim San. Y fue igual, siempre me llamó la atención esto. Estos corredores son muy humildes, muy cercanos, son de muy pocas palabras porque prácticamente no hablan. Pero ellos tienen su personalidad, son así en su vida. Exactamente. Pero siempre tienen una cara muy jovial, una sonrisa. La verdad que es una experiencia inigualable y bueno, feliz de estar aquí y haber podido ver esto. Y como dijiste, para nosotros esto es Disney. Es estar en Disney. Es como los niñitos en Disney. Exacto. Tomándose la foto con los personajes, con Mickey Mouse. Y bueno, aquí estamos nosotros, todos estos corredores, y bueno, especialmente Colo y yo, disfrutando de nuestro Disney con estos ídolos del maratón. Gracias, Carlos. Vale, dale, un saludo a todos, Argentina. Mañana hay que correr la media maratón, sí, así que no cansemos demasiado. Vamos. Vale. Dale, gracias. Espera. Los que no van a seguir, córrense más para atrás. Una foto con la mano arriba, todos. Gracias. Ay, me olvidaba. Kimeto dejó su firma en una revista o dos. Así que va de regalo. La vamos a regalar, a sortear. Quien la quiera, deje el comentario acá en el video que la sorteamos. ¿Vale?